Arratsaldeon, entzuten da, ez da? Lehenengo eta behin mila esker denoi ona hartortzeagatik eta esker beroenak zalantzarik gabe gurekin dauden irondoan daudenei sadek egindako gonbidapenak onartzeagatik. Sin más dilación, vamos a entrar ya a hablar de lo que nos ocupa esta tarde aquí. Las personas que estáis aquí reunidas con nosotros, en mi entorno, habéis padecido directamente con toda dureza y crueldad, si cabe esa palabra también, las consecuencias de una violencia que en cualquiera o diversas formas ha sacudido también al conjunto de nuestra sociedad. Hemos tenido constancia de vuestro sufrimiento. Sabemos que el dolor es intransferible, aunque a veces pueda ser en cierta manera compartido. Pero también sabemos, y eso es lo que para mí tiene un valor significativo esta tarde hoy aquí, que habéis hecho una profunda reflexión, con un espíritu crítico y creativo. Y quisiéramos conocer cómo se sale de una experiencia traumática, de una experiencia trágica, que normalmente suele alimentar fácilmente sentimientos de odio, de venganza, también de desconfianza, de recelos. Y cómo se pasa de esa situación, de esa tragedia, a una situación, a una actitud en la que vosotros, tras la reflexión, parece que habéis adoptado como si hubieseis tomado un antídoto para hacer frente al virus de la violencia y abrir lo que es el epígrafe de esta charla, ¿no? Ventanas a la esperanza, cerrar el sufrimiento y abrir ventanas a la esperanza. Sara, Arratsaldeon, buenas tardes. Tú has hecho una metáfora, la metáfora del estanque, te hemos oído hablar de ella. Si quieres, luego a lo largo de la tarde podemos profundizar en ella. Yo me voy a quedar con alguna de esas frases porque me gustaría que nos matizases y profundizases en alguno de esos sentimientos. No es posible promover el cambio que necesitamos mirando desde la orilla de ese estanque. Necesitamos implicarnos en el proceso de transformación que estamos predicando. Y una frase como de que de algo horroroso, tan doloroso, pueda surgir algo hermoso, es tremendamente gratificante. Esto, Sara, no sale de la noche a la mañana. Esto necesita un proceso que supongo que no será nada fácil. Pues efectivamente es un proceso. El asesinato de Aita fue muy duro para mí. Fue como una ruptura radical, como si me arrancaran de cuajo una parte de mi cuerpo, ¿no? O como si de pronto me cayera una losa de 10 años encima. De repente, de un día para otro, pues las preocupaciones que yo tenía o que otras personas de mi edad tenían carecían de sentido, ¿no? Y se rompieron todos mis esquemas y la tristeza y el dolor lo inundaban todo. Vivir mi duelo fue un proceso largo y costoso. Al principio me aferré a mis rutinas como una burbuja en la que poder respirar y sobrevivir al día a día. Y poco a poco fui haciendo frente a mis emociones, a la tristeza, a la rabia. Me costó mucho. No funciona el micro. Sí. Encontrarme a mí misma y volver a sentirme conectada con los demás, ¿no? Como volver a mirar a la vida de frente, sin miedo y sin complejos. Con el paso de los años, llegó un momento en el que me detuve y miré hacia atrás. Y me miré a mí misma también, ¿no? Y me di cuenta entonces de que hay muchas cosas buenas que se han asentado con fuerza en mí a raíz de lo que he vivido. De las cenizas del sufrimiento surgen cosas hermosas, ¿no? Que es un poco lo que quería transmitir con aquella frase. Sé valorar lo que realmente es importante en la vida. Soy más humana y solidaria. Juzgo menos a la ligera y pienso mucho menos en términos de blanco y negro. De la forma más brutal, he comprendido el sinsentido de la violencia y la considero inadmisible, incluso como respuesta a la mayor de las injusticias previamente sufridas. Y llegar a este punto, efectivamente, ha sido proceso de un viaje. Un viaje hacia el interior de mí misma y también hacia las profundidades. Y aquí llegó mi metáfora del estanque. Yo era como que visualizo el momento actual como si estuviéramos en torno a un estanque en el que el agua está en aparente calma, pero en el fondo hay lodo que es necesario remover para que no se quede el agua estancada, ¿no? Y parece que en un clima de quietud, pero de tensa quietud, ¿no? Cada uno está bien arraigado en su sitio, marcando su posición en la orilla, y todos miran hacia el exterior, hacia los otros, en vez de mirar hacia el interior, ¿no? Y se quedan en la superficie, repitiendo discursos aprendidos
sin atreverse a zambullirse en el agua y a nadar hacia las profundidades, ¿no? Esa era un poco la metáfora que utilicé. Para mí, dentro de mi viaje interior, fue esencial encontrar la profundidad de mi convicción en el valor absoluto de los derechos humanos. Yo puedo manifestar mi defensa de los derechos humanos en un nivel más superficial, ¿no? Y luchar porque se garanticen mis derechos. Eso es fácil y eso mostraría una convicción bastante frágil, bajo mi punto de vista, ¿no? Si verdaderamente he interiorizado el valor de los derechos humanos, defenderé de manera nítida los derechos humanos de todas las personas, los míos y los de otras personas que son diferentes a mí, que no piensan como yo. Creo que podemos y debemos rebelarnos contra las injusticias y luchar por una sociedad más justa que proteja nuestros derechos, pero creo que esa lucha encuentra siempre su límite en el derecho del otro. Y más aún, sigo descendiendo a las profundidades, ¿no? Creer verdaderamente los derechos humanos supone proteger y defender incluso los derechos de las personas que no respetan mis derechos, que los vulneran y me hacen daño. Esta convicción tan profunda para mí es fundamental. Es como mi norte, mi brújula, ¿no? Y mi guía interna desde la que me sitúo y en base a la cual procuro revisar mis creencias, gestionar mis emociones y dirigir mis acciones, ¿no? Y creo que es muy importante que esta convicción arraigue con fuerza en todos nosotros. Creo que el respeto a los derechos humanos tiene que ser una línea clara y firme. Y creo que admitir que esta línea se transgreda en determinadas circunstancias o según con quién es algo muy peligroso y es algo que no podemos permitirnos como sociedad. Muchas veces cuando escucho hablar de bandos enfrentados, de personas que están en un lado o en otro lado, para mí únicamente hay una distinción posible, que es el lado de las personas que defienden claramente los derechos humanos de todas las personas, el de aquellos que se indignan y se posicionan rotundamente en contra de cualquier vulneración de derechos humanos y el lado de quienes no lo hacen. Gracias. Sara. Unai, todos tenemos en nuestra memoria fijadas, porque nuestra memoria también es selectiva y nuestra memoria también es limitada, pues situaciones de vulneración de derechos humanos, algunos más que otros. Todos tenemos nuestras imágenes en nuestras memorias y nuestros relatos, muchas veces por la dimensión, por ejemplo, de los propios atentados, otras veces por la dimensión, la naturaleza de las víctimas, en otras ocasiones porque, tal y como los han trasladado o han hecho hincapié los medios de comunicación en ellos, han quedado grabados en el imaginario colectivo. Pero Sara es un caso, luego hablaremos con Rosa, también Carmen. En tu caso, sin embargo, se ha dado la circunstancia de que tú has perdido a un ser querido, pero no había materialmente nadie, una persona detrás de esa vulneración de los derechos humanos. Y sin embargo, tú dices, no había una persona, pero sí había una decisión. Una decisión que ha causado una víctima y que te la llegó incluso a reconocer, en cierta manera, un alto representante de la institución penitenciaria en la que tú te encontrabas en aquel momento. Bai. Bueno, lehenik eta bain, mi eskere gonbidapenagatik eta mi eskere etorri zareten guztioi. Ni saiatuko naiz nire errelatoa edo nire perspektiba edo ikuspegia botatzen. Sí, como dices, bueno, pues es un caso igual de vulneración de derechos humanos diferente, ¿no? Es cierto, es constatable que a Nati no la mató ninguna persona, no hubo un victimario con nombres y apellidos, ni conocido ni desconocido. No fue una persona y no fue un arma la que acabó con su vida. Sin embargo, sí que es cierto pues que la vida de Nati acabó mucho antes de lo que debería haber acabado y que acabó en unas circunstancias muy concretas que jamás se deberían haber producido. Es decir, Nati murió en un lugar, en un viaje en el que nunca debería haber estado si no hubiese mediado una decisión política. Es por ello por lo que afirmo que sí que hay una decisión política y, por lo tanto, detrás de esa decisión política también unas responsabilidades políticas detrás de esa vulneración de derechos que supone la dispersión y, en este caso concreto, pues detrás del fallecimiento de una persona. Bien, el hecho de que la dispersión sea o no sea una vulneración de derechos, bueno, en la charla de ayer de estas mismas jornadas ya, pues bueno, Martín Pallín, Íñigo Iruí, ni Iñaki Lasagabaster explicaron, pues, en términos jurídicos bastante mejor de lo que lo puedo hacer yo, cómo, bueno, pues es un hecho constatable jurídicamente
que la dispersión o el alejamiento que se aplica a las personas privadas de libertad es una vulneración de derechos humanos, ¿no? Ellos hicieron referencia a diferentes sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a tres sentencias concretamente que declaran que el alejamiento de las personas presas de su lugar de origen vulnera los derechos más elementales de esas personas y concretamente el artículo 8 del Convenio de Derechos Humanos. Entonces, jurídicamente es algo constatable. En términos humanos y políticos, yo diría que la dispersión supone mucho más que eso, tanto a la persona que está presa, que le conlleva intrínsecamente una serie de vulneraciones, sea pues una intervención de comunicaciones continua, sea pues un impedimento para poder realizar sus estudios, para una asistencia sanitaria normalizada, e incluso yo suelo subrayar el aislamiento social y político que supone esa medida de dispersión, esa política de dispersión o de alejamiento mediante la cual a la persona presa se le aleja de su entorno. Es decir, se le aplica una pena añadida a la propia pena de prisión que conlleva el delito que ha cometido o del que le han acusado. Entonces, es una pena añadida, ¿no? Se le aísla socialmente y políticamente del entorno en el que vive. Pero bueno, yendo al caso que nos ocupa, más allá de todas esas vulneraciones que intrínsecamente conlleva la dispersión, sí que es verdad que el tema de los accidentes o las consecuencias más graves o más perversas de la dispersión supone esa ruleta rusa en la que entran los familiares que quieren ir a visitar a los presos y a las presas a las cárceles. Digo que entran en una ruleta rusa porque es cierto que nadie les dispara o les pone una bomba o les mata de una manera directa, pero sí que es verdad que les hace entrar en una ruleta rusa en la que tarde, antes o después, están expuestos a un accidente por una razón sencillamente estadística, ¿no? Si tú tienes que pasarte 20 años o 30 viajando cada dos fines de semana más de 1.000 kilómetros para ver a una persona a la que simplemente le quieres dar un abrazo, evidentemente, estadísticamente, tienes bastantes probabilidades de que tengas un accidente. En el mejor de los casos, tan solo será dañado el coche, quizás pueda resultar herido y tener secuelas para toda la vida, o en el caso de 16 personas han perdido la vida en ese efecto más devastador de la política de dispersión. Bien, es una vulneración de derechos según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero yo afirmo incluso que detrás de esa vulneración de derechos hay una decisión política. ¿Por qué digo eso? Hombre, porque evidentemente no es una decisión que tenga una base ni penitenciaria ni disciplinaria. Y voy a hacer referencia, por ejemplo, a mi caso. Yo cuando entré en prisión, 18 jóvenes fuimos detenidos y encarcelados en las cárceles del País Vasco. Nos detuvieron en Bilbao y fuimos encarcelados cada uno en la cárcel de su provincia. Entramos un domingo en prisión, el martes pasamos del módulo de ingresos al módulo de cumplimiento, no sé, yo en mi caso en la prisión de Langreitz, no sé si era el módulo 2, el módulo 3. El mismo miércoles, el día siguiente, yo tuve una entrevista con la trabajadora social en la que la trabajadora social te pregunta muchos casos. Yo ahí tenía que afrontar 3 años más de que me faltaban por cumplir de la condena que me acababa de ser impuesta. Y me preguntó cómo me planteaba esos 3 años. Yo quiero estudiar, le planteé diferentes cosas, quiero aprovechar este tiempo para formarme, para diferentes cosas. Me hizo preguntas sobre mi familia y me preguntó también a ver en qué prisión deseaba cumplir la condena. Yo le dije que no deseaba cumplirla en ninguna prisión, pero que en cualquier caso creía que me correspondía cumplirla donde la ley estableciera. Y ella me dijo que efectivamente la ley establece la Ley General Penitenciaria establece que los presos deben cumplir su condena en la prisión más cercana a su lugar de origen y, por lo tanto, lo puso en su papelito que la prisión donde yo iba a cumplir la condena era en Anclares. Eso fue un miércoles por la mañana.
El jueves al mediodía me comunicaron que cogiera mis cosas que me llevaban a Teruel a 430 kilómetros. Es decir, detrás de esa decisión no hay una razón disciplinaria, de mal comportamiento, de haber tomado por parte nuestra, porque los 18 jóvenes que fuimos detenidos ese día fuimos dispersados al cuarto día. Lo que hay detrás de ello es una política concreta, una decisión política y una política de dispersión que se aplica de una manera sistemática, universal y generalizada a toda persona que es detenida y encarcelada en relación con el conflicto político vasco. No importa el delito que haya cometido, no importa si esa persona tiene delitos de sangre, pertenece a un comando de ETA, ha participado en actos de kale borroka, pertenece a un partido político, a una asociación social, a un periódico o simplemente ha tenido una pelea en un bar de El Chasu. Da igual, esas personas directamente son dispersadas a cientos de kilómetros. Lo que hay detrás es una decisión política, no es una decisión judicial. Tampoco. Yo quiero hacer referencia a un auto de la Audiencia Nacional del 24 de noviembre del 2015, en la que, bueno, en ese auto se deniega los recursos presentados por varios presos y presas vascos para pedir el acercamiento, y la Audiencia Nacional dice, en definitiva, la opción relativa al acercamiento de los presos de la banda terrorista ETA, la Audiencia Nacional, todos son presos de ETA, a centros penitenciarios del País Vasco y Navarra, es una alternativa de política criminal que en último caso corresponde decidir al Gobierno de la Nación, en el ámbito de su discrecionalidad legislada, no teniendo este tribunal competencia al respecto. Es decir, la judicatura, los poderes judiciales no tienen, y lo dicen claramente, no tienen ninguna competencia al respecto. Es una decisión política y así me lo afirmó el subdirector de la prisión cuando me comunicó que no me iban a llevar al entierro de Nati. Bueno, es una situación bastante habitual que cuando el familiar de un preso fallece, pues al preso le llevan sea al funeral, sea al entierro, sea a casa, a pasar un par de horas con las personas queridas. Yo en los tres días que hubo entre el accidente y la muerte de Nati, las pocas comunicaciones telefónicas de 5 minutos que tuve con mi compañera, tan solo me pidió una cosa y fue que viniese, que estuviese, que me necesitaba y que hiciese los papeles para poder ser trasladado. Realicé esos papeles. El subdirector de la cárcel me dijo que no iba a haber ningún problema porque todos los presos son trasladados en todos los casos que fallece un familiar. También los presos del colectivo de presos políticos, también los presos de ETA. Y la sorpresa fue cuando a los dos días me comunicó que Madrid había decidido que no me iban a llevar, y en ese momento me dijo, entiéndelo, Unai, no ha muerto por una causa cualquiera, ha muerto por la dispersión. Rosa, 22 años nos decías hace unos momentos antes de entrar aquí. 23 años. Nos voy dando mi discurso, si se puede decir. Eres ya una víctima de larga trayectoria. Te he oído decir que te han dicho de todo a lo largo de tu proceso. Te han dicho, no sé si lo más benigno que le pueden decir a uno, es que has sufrido hasta el síndrome de Estocolmo, que has simpatizado o ha empatizado con sus verdugos, que ha traicionado a sus víctimas. Has tenido el valor de asistir incluso a manifestaciones que solicitaban el fin del alejamiento y la dispersión de la que ahora nos hablaba Unai. Incluso creo haberte oído en algunas declaraciones que a veces hasta con algunos de los gritos te podías hasta llegar a sentir incómoda, pero que el arrope que tenías en el entorno más próximo te llegaban a estar ahí. Supongo que todo este camino es complicado, es difícil de hacer. No ha sido complicado, ha sido más en momentos duro, pero había motivos detrás que me llevaban a hacerlo. Entonces, no he tenido una complicación muy pesarosa, no ha sido. Joseba era una persona muy especial, él también había pasado por la cárcel. Sé el sufrimiento que eso puede causar porque durante el tiempo que él estuvo en la cárcel, pues su mamá, por ejemplo, no pudo nunca ir a verle. Y eso
dolía mucho. Yo me acuerdo conversaciones con ella cuando hablábamos de estos temas. El no poder ver a su hijo durante todo ese tiempo fue muy duro. Entonces, entendía perfectamente lo que pasaba, ¿no? Lo que está pasando. Entonces, yo he intentado siempre el ser un poco la voz de mi marido. Y yo sé que él había luchado por el tema este muchísimo. Había estado con presos, es más, siendo Orchaina. Él había tocado detener a más de uno y bueno, esa gente después escribía cartas y personales a él y pues dándole las gracias por el tratamiento que había tenido o pues por las cosas que habían pasado. Y él siempre eso lo llevaba muy, muy, muy bien porque él lo había tenido también. Él en su momento, cuando estuvo en la cárcel, sufrió también malos tratos, vamos a decir. Tuvo que pasar por muchas cosas y ya te digo, sobre todo su ama lo pasó muy mal no poder verle. Tú imagínate una persona que ya era mayor, porque, con un problema de corazón, sin poder viajar, sin poder hacer nada. Él estuvo, entonces no había la dispersión, pero bueno, le tocó hacerlo en Madrid también. No eran, estamos hablando de hace pues 30 y tantos años, 40 casi. Entonces era muy problemático todo, era problemático el que estabas fuera, el tantos kilómetros, el poder viajar. Hoy en día tenemos carreteras que se puede viajar todavía. Entonces no había nada, ni autopistas, ni nada, eran unas malas carreteras y tal. Entonces, normalmente era su hermana. Y el dolor ese de mi suegra al cabo de los años de decirte, ay, no podía ir yo allí a estar con mi hijo que estaba sufriendo, ay, sin poder saber por qué a mí me engañaban. Porque yo le decía siempre, me engañaban, me decían que estaba bien, pero yo no me lo creía, ¿no? Y claro, dices, joder, este es... Y ahora, pues, no está. Y luego, pues, él fue una de las personas que luchó más por el tema de dispersión con los presos de ETA, cuando estaba ya como Orchaina en... Él siempre nos dijo, no sé cómo decirte, ha intentado apoyar todo esto, los derechos humanos, el que no haya en las cárceles ni cuando se cogía a los presos, que siempre tendrían, que podrían decir que habían sido bien atendidos, ¿no? Aunque muchas veces les decían, bueno, ya sabes que yo cuando llegue a Madrid voy a tener que decir que he sufrido también malos tratos, pero bueno. Entonces, eso nos ha hecho vivir a nosotros la perspectiva desde otro punto de vista totalmente diferente. Porque, claro, sí, lo asesinó a ETA, ha muerto, nos rompió la vida, a mí me rompió la vida porque mi vida ya no ha sido lo mismo. A mis hijos les costó mucho salir adelante, pero hemos estado unidos y sobre todo hemos estado recordándole a él y viendo lo que él haría. Entonces, no me importa lo que diga la gente, me importa lo que pueda decir él. Y yo sé que mi marido estaría contento con lo que estoy haciendo porque es lo que él estaba haciendo. Y me encanta el poder hacerlo. Efectivamente, te iba a decir, iba a terminar tu interrogación diciendo eso, ¿no? Que a quienes te critican o te han interpelado siempre les has contado que tus decisiones, tu discurso, tus acciones han sido ir haciendo lo que tú creías que Joseba estaría haciendo en estos momentos. Sí, exactamente. Carmen, hija de Galdiano, de Xabel Galdiano, me voy a ir directamente a tus palabras. No quiero quedarme en el odio y la venganza, eso ya no me aporta nada. Son tus palabras. No, ninguno de nosotros tiene la verdad absoluta. No se trata de imponerle lo de uno a todos siempre, suele recordar. Decía con Sara y te pregunto lo mismo, son reflexiones que no pueden salir de la noche a la mañana, que no son espontáneas. Sí, bueno, arratsaldeon, eta bueno, eskerrik asko gomidapenagatik. A ver, yo la verdad que no recuerdo muy bien cuando he podido decir eso, porque yo, la verdad que en mi casa nunca nos han educado en el odio, ¿no? Entonces, cuando leí que lo había dicho en algún momento, bueno, pues lo diría, ¿no? Pero
Bueno, yo tenía 18 años cuando le mataron a mi aita, y bueno, a mi aita le mataron estando en Iparralde, cuando estaba refugiado, y yo la verdad que sí que cuando te matan a alguien tan de cerca, desde luego se te rompe, como dice Sara, se te rompe todo, ¿no? Pero yo el problema que tenía es que no solo vivía el dolor que había vivido directamente con mi aita, ¿no? Entonces estaba el GAL en auge en Iparralde. Desaparecieron José y Josian, le mataron a Chapela, eran mucha gente muy cercana las que iban matando, nosotros teníamos los coches de policía, bueno, policía, del GAL, debajo de casa, íbamos a la policía, no nos hacían caso, no fue una cosa de un día para otro, ¿no? Y acabar con la vida de Aita, y allí seguían los amigos, los compañeros que nos habían apoyado, allí se quedaron, ¿no? Al de unos años, que para mí era como mi hermano, mataron a Josu Muguruza también. Quiero decir que no solo lo he vivido como lo mío propio, ¿no? Entonces, no he tenido igual un proceso de solo lo mío, ¿no? Además, coincidió que, bueno, estudié Derecho, fui abogada de presos políticos vascos, entonces me ha tocado vivir muy, muy, muy de cerca esas vulneraciones de derechos que no se oyen tanto, ¿no? Igual, nosotras tres, nuestros familiares han sido, no quiero decir unos privilegiados, no es que seamos unas privilegiadas, pero son personas que, en cierto modo, hasta el mío, están reconocidos, eran conocidos. No tenemos que pelear en ningún sitio por decir, a mi aita lo mató el GAL, ¿no? Lo mató los poderes del Estado. Como lo dicen ellos en Madrid, que se tiran los trastos cuando le interesa al PSOE o al PP, enseguida te sacan el tema del GAL. Cuando luego nadie quiere meter ni reconocer verdaderamente qué pasó, ¿no? Pero lo podemos decir y nadie nos va a poner en duda. Pero en cambio, durante todos esos años que fui abogada, sí que tuve que ver esas vulneraciones de derechos que comenta Unai, de la dispersión, de la tortura, de las vulneraciones del aislamiento en las cárceles, de los enfermos. Y eso sí que es venganza, es una decisión política, pero eso sí que es día a día y dices, hay que acabar con esto, ¿no? Entonces yo creo que mi proceso de ver, hay que dar una salida a este proceso, se abre sobre todo cuando hace 5 años ETA deja la lucha armada y decimos, bueno, ahora ya no hay disculpa, ya no nos pueden decir que hay violencia, ahora tenemos que poner toda la carne en el asador, ¿no? Y un poco lo que decía Sara, que igual hemos estado durante muchos años cada uno en su orilla, ¿no? En su orilla y pidiéndole al de enfrente que se mueva y tú eres el culpable, yo soy el bueno, tú eres el... Y en cambio estamos asistiendo a foros donde solo con el hecho de cada uno contar nuestras experiencias, contar nuestros relatos, pero no los relatos, vuelvo a repetir, los conocidos diríamos, sino tenemos que oír los relatos de lo desconocido, de todo lo que en este país tan pequeño que nos conocemos todos ha pasado, ¿no? Entonces, experiencias que si nos sentamos, como puede pasar en Orereta, si te sientas y preguntas a los ciudadanos de alrededor, eso es lo que te hace cambiar, decir, no vamos a quedarnos en el odio, vamos a oírnos, vamos a respetarnos, vamos a avanzar, ¿no? Vamos a movernos todos, como decía Sara un poco, ¿no? Vamos a implicarnos en esto, porque ha habido mucho sufrimiento y no lo podemos dejar cerrado en falso, como pasó con la guerra civil. No podemos seguir desenterrando tumbas a estas alturas de la guerra civil. Yo no quiero que pase eso con estos 40 años que hemos vivido tan, tan duros para mucha gente, ¿no? Tomando como referencia lo último que hacías de tu reflexión, os pregunto a los cuatro, y no hay por qué guardar un orden establecido como lo hemos hecho ahora de entrada. Han transcurrido, decíamos, 5 años desde la conferencia de Ayete y desde que poco después ETA declarara el cese definitivo de la actividad armada. A lo largo de estos 5 años, ¿cómo los habéis vivido? ¿Qué sentimientos han aflorado? ¿Qué fotografía hacéis de lo que estamos viviendo? Cualquiera de los cuatro. Sara, adelante. ¿Qué quieres? Yo, volvemos al orden.
Bueno, a ver, yo cuando fue el anuncio del cese de la actividad armada, mi sensación fue un poco mixta, ¿no? Una primera sensación de alivio, ¿no? Por pensar que otras personas no iban a vivir lo que yo he vivido, ¿no? Y que mis hijos iban a crecer en un mundo diferente del que he podido vivir yo, ¿no? Y al mismo tiempo de mucha tristeza a la vez, ¿no? Por pensar, jo, tantos años que hemos vivido aquí, con tantas cosas que han sucedido, tantas personas que han sido asesinadas, ¿y para qué? ¿Para qué todo esto que ha sucedido, ¿no? Análisis de la realidad actual, hombre, evidentemente cosas pendientes aún quedan, ¿no? Bueno, no se ha producido en el desarme y, bueno, sobre todo para mí la paz es más que la ausencia de violencia. O sea, para mí yo no me conformo con eso como base de nuestra sociedad, ¿no? Creo que tenemos una tarea por construir nuestra convivencia. Y bueno, yo sí que quería dar un poco, aportar, modo de breves pinceladas, ¿no? Ideas sobre cómo veo, cómo siento yo, ¿no? Respecto a las principales cuestiones que están en el debate actual. En relación a los presos de ETA, yo no soy jurista, o sea, que tampoco puedo hacer un análisis jurídico, ¿no? Pero lo que me sale es que pienso que se les debe aplicar la legislación vigente o el reglamento penitenciario de la misma manera que a otros presos, ¿no? Creo que no deben tener un trato diferente, ni en positivo, ni en el sentido de plantear impunidad o privilegios o cosas de este estilo, ni en negativo, ¿no? Creo que no deben tener un trato discriminatorio ni medidas extraordinarias, ¿no? respecto a otros presos. En cuanto al alejamiento, yo me pongo en el lugar de los familiares de personas que están presas, incluso en el lugar de los familiares de las personas que asesinaron a mi Aitá, y puedo empatizar con su situación y comprendo la demanda de que sus familiares, de que los presos cumplan la condena cerca de sus casas. Yo en su lugar así lo reclamaría también. Y muchas veces, a la inversa, me he preguntado, ¿estas personas tendrán en algún momento algún pensamiento, algún sentimiento de empatía hacia mí? Echo en falta, en las reivindicaciones que se hacen en relación a los presos de ETA, un mensaje crítico en relación a los crímenes cometidos. Algo así como, mi familiar ha cometido un asesinato, me pongo en el caso de lo que me ha sucedido a mí, ¿eh? Esto está mal, y aún así, haya hecho lo que haya hecho, merece un trato digno, merece que se respeten sus derechos humanos y tener oportunidades de reinserción en la medida y con los cauces que contempla la ley, ¿no? Bueno, algo así es lo que a mí me gustaría, ¿no? Como víctima, lo que más me duele, creo que esto es algo compartido, ¿no? En general con otras víctimas, es escuchar mensajes que justifiquen la violencia que he sufrido. Y confieso que esa es la gran espina que yo tengo clavada, ¿no? ETA ha contado durante muchos años con un apoyo muy importante. En el mundo en el que yo he vivido, prácticamente todos los recuerdos de mi infancia son con mi ETA escoltado. En mi época del instituto, la defensa de la lucha armada iba revestida un halo de patriotismo, rebeldía, popularidad, ¿no? Las calles y los bares estaban llenos de pintas y carteles de fotos de personas con dianas, entre ellos la de mi ETA, yo la he visto en bares a los que yo entraba cuando salía de fiesta. Escuchado en lugares públicos como en partidos del Baskonia, ¿no? Gritos de Buesa, enchum, pim, pam, pum. He estado en fiestas de Donosti viendo los fuegos artificiales con una cuadrilla que contaba chistes sobre Ortega Lara mientras estaba secuestrado. Y he tenido que recibir el mensaje de lo siento por Sara, pero no por su Aita, cuando asesinaron a mi padre de una de esas personas. Ahora creo que hay un discurso general que impera contrario a la violencia. O sea, veo que es así, ¿no? Respecto al momento actual, respecto al futuro. Pero pienso que se mantiene un mensaje ambiguo en relación a ETA. Creo que continúa existiendo un discurso que entiende que la utilización de la violencia para conseguir fines políticos en el pasado fue una estrategia necesaria en algún momento. Y eso, desde un punto de vista ético, me parece insostenible. Y personalmente me duele y me retuerce esa espina que tengo clavada, ¿no? Que decía. Por el contrario, cuando he escuchado a algunas personas que pertenecieron a ETA o algunas víctimas del GAL que se han posicionado claramente en contra de la violencia de ETA, para mí ha sido tan valioso, tan reparador y sanador de mis heridas. Personalmente, el calificativo de presos políticos me resulta ofensivo. Para mí, un preso político es alguien que está en prisión por defender unas ideas. Mi Aita fue asesinado por defender sus ideas. Su asesinato fue un asesinato político. Pero las personas que asesinaron a mi Aita están en prisión por haber matado. Y matar es matar, no es la expresión de un conflicto ni la defensa de una ideología.
Yo, evidentemente, lo he dicho antes, me sitúo en la base de lo que a mí me ha sucedido. Pero también entiendo que no todos los delitos son iguales y no es lo mismo un delito de sangre que otros delitos. Y pienso que tiene que haber una proporción entre el delito cometido y el tratamiento que se hace en las distintas situaciones. Dentro del colectivo de presos hay muchas situaciones y pienso que sería conveniente hacer un análisis y tratamiento diferenciado de las mismas. Creo, por lo tanto, que no se puede meter a todos los presos en un mismo saco como si todo fuera lo mismo. Y del mismo modo pienso que no se puede meter a todas las víctimas en un mismo saco como si todo fuera lo mismo. Creo que no es lo mismo cuando una persona ejerce de manera directa e intencional contra otra persona la violencia que las situaciones en las que no se da esta circunstancia. Las víctimas nos diferenciamos en el hecho violento que hemos sufrido y también en que tenemos distintos victimarios, en que el origen de la violencia que hemos sufrido procede de, bueno, de sitios distintos, ¿no? Y creo que cada hecho, cada expresión violenta, el franquismo, el GAL, ETA, los abusos policiales, cada una de ellas, debe tener su análisis específico, un análisis que profundice en lo que ha pasado, que nos permita comprender su significado y extraer asignaturas pendientes para la reparación efectiva de las víctimas, de todas ellas. Y al mismo tiempo defiendo, y siempre lo he dicho claramente, que todas las víctimas somos iguales en sufrimientos y también en derechos. Que la verdad, la justicia, la memoria, el reconocimiento, la reparación son necesidades que todas las víctimas tenemos por igual y también son derechos que se nos deberían garantizar a todas. En este sentido, lo he dicho varias veces, las víctimas de ETA no somos más que las víctimas del GAL o que cualquier otra persona que haya visto vulnerados sus derechos humanos fundamentales. Y bueno, o sea, es en esencia de forma condensada un poco, ¿no? Alivio y tristeza. Empezabas hablando de alivio y tristeza, sí. Y luego nos has hecho una fotografía de estos 5 años de sentimientos con todo tipo de matices, pinceladas, algunas tiradas prácticamente con tiralíneas, diseñando situaciones y vulneración de derechos. Carmen, Rosa. A ver, hace 5 años, cuando ETA anuncia el cese de... anuncia el alto al fuego, a ver, yo creo que estábamos todos como muy ilusionados de que esto íbamos a avanzar muy rápido, ¿no? Pero no ha sido así. Y de hecho, si hoy estamos todavía aquí es porque, de hecho, el tema presos lo siguen utilizando como rehenes, porque casi es lo único que les queda, ¿no? Nosotros, en el tema de víctimas, lo que a nosotros nos toca, por lo menos, sí que hemos visto que efectivamente se están dando pequeños pasos, ¿no?, de reconocimiento, sobre todo. Daros cuenta, nosotros hace 5 años ni existíamos. Era una violencia paralela que no existía, ¿no? Entonces, todavía, bueno, han pasado 5 años y son en foros como este, en otro tipo de foros, por lo menos, se empiezan a reconocer en las instituciones, en los pueblos, en las instituciones están trabajando el tema de la tortura con Paco Echeverría, donde se están dando pasos a ir avanzando sobre todo, pero pequeños, ¿no? Pequeños y esos testimonios, esa memoria, ¿no? Y todavía yo creo que cuando estamos hablando o cuando oímos desde Madrid, desde luego, el tema del relato único, yo creo que, por ejemplo, ahora oyéndole a Sara, ¿no?, esos son los pasos que más en positivo estamos haciendo, ¿no? Yo creo que aquí en Euskal Herria no queremos ese relato único, ¿no? Queremos oírnos a qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Oírnos y hacer un reflejo de realmente qué es lo que ha ocurrido. No vamos a seguir diciendo quién ha sufrido más que tú y teniendo claro que cuando ha habido una vulneración de una vida, desde luego, contra eso creo que no hay algo más grave, ¿no? Quiero decir que eso lo hemos vivido todos y creo que ese respeto nos merecemos y lo estamos recibiendo. Yo por lo menos sí que recibo ese respeto en todos sitios, ¿no? Pero que todavía tengamos que ir contando nuestras experiencias, todavía estemos a expensas de que incluso el GAL, que ha sido lo más claro y lo más flagrante de terrorismo de Estado, no se haya reconocido, todo esto todavía tenemos que dar muchos pasos, pero porque precisamente según se vayan reconociendo, habrá que reconocer responsabilidades del Estado, ¿eh? Los presos y los victimarios que han matado de ETA
No nos olvidemos que muchos han hecho casi o sin casi los 30 años de condena de cárcel en las condiciones en las que estamos hablando, que se dice pronto. Han cumplido sus condenas y de sobra con el tema de la doctrina Parot. Quiero decir que, por una parte, sí que se han cumplido esas condenas, cuando, por la otra parte, todavía a los condenados les han absuelto, se les han indultado. Hay, desde luego, demasiada diferencia. Pero nosotros incluso, retomando el tema de que no queremos caer en el odio ni la venganza, es que yo ni siquiera parto de que quiero una justicia reparativa, de que quiero que claramente Felipe González vaya a la cárcel. Yo ya sé que yo no voy a dormir más tranquila el día que Felipe González pudiera, que no va a ir, ya lo sea, a la cárcel. Pero por lo menos reconocer desde los poderes del Estado y reconocer los políticos, que es el problema que tenemos ahora, que según vamos reconociendo más casos y más relatos, alguien tendrá que hacerse cargo de qué pasó, ¿no? Alguien tendrá que responsabilizar las torturas tan sistemáticas que ha habido. No ha sido casualidad de funcionarios policiales, ¿no? Alguien tendrá que dar responsabilidades políticas por detrás, ¿no? En la charla de ayer, tema de justicia, toda la jurisdicción y la jurisprudencia que se ha aplicado, cómo han aplicado la Audiencia Nacional, alguien tendrá que responder sobre todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que todavía estamos intentando sacar a la luz todo lo que verdaderamente ha pasado y sin querer poner todos en el mismo nivel, ¿eh? Eso también lo tengo claro. Rosa, Unai, 5 años, sentimientos, fotografía, ¿qué hacéis? Bueno, yo te puedo contar que a mí cuando pasó esto fue una alegría porque yo llevaba muchos años ya pidiendo una cosa, que era que mis nietos pudieran ver otro país, o por lo menos un país en paz. Y en aquel momento yo estaba para tener 2 nietos, uno por mi hijo y otro por mi hija, la mediana, que nacieron ya después. Bueno, primero era mi hijo, el que estaba en septiembre, en febrero nació mi niño, y luego en septiembre del siguiente año, casi un año después, pues nació mi otro nieto, y nació precisamente en eso que yo había estado luchando tantos años, ¿no? En un pueblo en paz. Siempre, durante todos estos años, he dicho que esto, cuando pasase, no iba a ser ni rápido ni fácil, sino que nos iba a llevar mucho tiempo, y nos tenía que llevar además mucho tiempo, porque las historias hay que contarlas, y contarlas, como decías, ¿no? Hay que contar todas. Y aquí tenemos muchas. Hemos comentado antes, ¿no? Pues es difícil no encontrarte con alguien que no haya tenido un familiar, un conocido o algo que no haya sentido este dolor que hemos tenido desde la época franquista hasta hoy en día. Es muy difícil. La gente mayor, sobre todo, lo puede decir que sobre todo Euskadi fue muy, muy castigada en la época franquista. Yo he tenido muy claro siempre, como tú decías, porque mi marido además lo decía, que el odio no nos llevaba a ninguna parte. He inculcado eso a mis hijos y gracias a Dios tengo unos hijos que son una maravilla. Entonces, estos 5 años a mí me han servido de despertarme tranquila, de no despertarme y pensar, ¿a quién le tocará? Porque, como decías tú, una vez que te empieza a tocar por muchos sitios y no solamente por parte de mi marido. Ya en el año 82 mataron también al marido de una gran amiga mía. Mató ETA. En su momento se dijo que si traficaba con drogas, si era chivato y tal. Nunca se aclaró aquello, ni se ha llegado, yo creo, que a tener juicio. Pero bueno, yo he tenido más suerte en ese aspecto. Sí ha habido juicio y se cogió al comando. Ese ha sido el punto para mí más, si quieres, más llevadero, ¿no? Al decir, jo, me levanto tranquila y tal. Y el poder hablar y el poder decir las cosas y el poder contarlas aquí libremente, como estamos haciendo hoy, el poder transmitir a la gente ese mensaje de no odio, de pacificación, y ahora sobre todo de convivencia, ¿no? De aprender a convivir. Nos va a faltar
siempre ese perdón que tú pides no se va a dar, lo sabemos. Habrá gente que pida perdón, otra que no. ETA, por muchas partes, ha pedido, sobre todo los presos han pedido, pero creo que todavía hay gente que le toca pedir perdón o que tienen que hacer una reflexión que no la ha hecho. A nivel político, mucha gente todavía falta de pedir. Otra gente no la pedirá nunca porque, no sé, para ellos eso no es. Lo mismo que con Franco no se pidió y hasta con Fraga Iribarne lo tuvimos después de Franco y ha estado muchos años ahí, podía haber pedido perdón de todo el daño que hizo. Del 3 de marzo aquí, por ejemplo, podía haber pedido perdón, no pidió nunca perdón y él fue uno de los incentivos de aquello. Entonces, yo me conformo, bueno, no me conformo. Yo no quiero que esto de pedir perdón o no pedir perdón sea un aliciente para que no se hagan las cosas. Quiero que, tal y como nosotros estamos intentando transmitir que, a pesar de todo lo que hemos sufrido y sufrimos, y lo llevaremos siempre para nuestras carnes porque lo tenemos ahí, y habrá muchos momentos en que lo sigamos echando de menos a nuestros familiares, no sea un aliciente para que se vuelva a romper todo y vuelva otra vez a pasar lo mismo, sino que sea un aliciente para seguir adelante. Que no cerremos un libro, sino que hagamos muchos más. Que los libros hoy no los podemos escribir. Todavía está muy reciente en nuestros corazones y en nuestras almas. Y creo que será posteriormente gente que haga más análisis de todo lo que pasó aquí, con todas las historias que vayamos dejando presentes, los que tienen que dar ese veredicto, no veredicto, pero sí dar esa nota de lo que pasó, que hoy en día no podemos escribir porque es muy difícil. Y sigamos teniendo un poquito de paciencia para aprender a convivir otra vez, para aprender a estar juntos y a decir qué bonito es esto, qué bien estamos y no volver a cometer los errores que cometimos anteriormente. Hace 40 años, cuando murió Franco, de tantos, no sé cuántos son ya, cometimos un error de querer hacer las cosas muy rápidas. Y lo hemos pagado. Todos los que estamos aquí lo hemos pagado. Entonces, no quiero volver a que pase lo mismo. Creo que es más importante el escribir, el dejar nuestros mensajes para el futuro, aprender a convivir, aprender a tratar y sobre todo ver a las personas tal y como son. Yo he visto mucho, he estado mucho con presos. Y ellos sí piden perdón. Y en muchos momentos ellos te confiesan también que han estado equivocados y que en ese momento ellos pensaban que hacían las cosas bien. Pero que han reflexionado, claro, que es lo importante. Después de estar 20 y tantos o 30 años en la cárcel, han reflexionado y han visto que no sirvió para nada o que hizo muy poco, el que ha sido más el dolor que ha creado que los beneficios que ha podido salir. Y creo que como persona es lo que me interesa, ¿no? Esas personas que han salido de la cárcel y que se han dado cuenta de que la lucha tiene que ir por otros derroteros. Yo no soy política, soy una persona bastante normal, con mi trabajo, con mis hijos. Y es lo que estoy. He tenido mis estudios normales, más bien cortos, no he tenido una carrera o una esto que me haya podido dar más luces a la hora de hablar o a la hora de expresar mis sentimientos, pero expreso mis sentimientos desde el corazón y estoy siempre al apoyo de todos. Y la vulneración de derechos que se está haciendo, para mí me parece que ya, o sea, es que incluso hasta las mismas víctimas están pidiendo ya que no se haga. Y en más sitios que aquí solamente, porque aquí yo creo que lo tenemos muy asumido en Euskadi.
fuera es lo que está costando más, pero también lo que son las víctimas. La gente de alrededor no conoce la historia, pero las víctimas sí. Lo que pasa es que solamente se oye un mensaje fuera y nos está haciendo daño, porque nos está constantemente recordando. Y creo que todas tenemos derecho ya a no recordar, a dejar nuestro testimonio, a decir lo que nos ha pasado y a seguir adelante pensando en que el resto de la gente, el resto que viene, los que nos vienen por detrás, recogerán ese banderín, como digo yo, y seguirán adelante luchando porque esto no vuelva a pasar y no volvamos a perder a nadie. Para mí es lo más importante de estos 5 años en conjunto, ¿no? Hombre, 5 años, sentimientos, breves retazos de esa fotografía. Muchas ideas para transmitir, voy a intentar ser conciso. Pero rápido. A ver si puedo transmitirlas. Hace 5 años, cuando la conferencia de ETA y la decisión de ETA de dejar la lucha armada, yo lo viví con ilusión, lo viví con mucha ilusión, porque vi que se abría una oportunidad para superar todas las vulneraciones de derechos que se estaban dando en este país y para, bueno, pues una oportunidad también para acabar con el sufrimiento. En este pueblo ha habido demasiado sufrimiento durante muchos años. Se ha dicho, toda la sociedad vasca ha sufrido como consecuencia de ese conflicto. Son pocas las personas que no les ha tocado de cerca algún tipo de sufrimiento y en ese sentido pues viví con la ilusión de que eso iba a poder quedar atrás y que se iban a poder abrir las ventanas a la esperanza en ese sentido. Hoy es el día en el que 5 años después mi sensación es más bien de mucha preocupación porque quizás lo que esperaba pues no se está llevando a cabo en toda su extensión. Quiero decir, tenía esa ilusión porque la vulneración de derechos quedase atrás. Hoy es el día en el que veo que eso no es una realidad. Claro, si entendemos la vulneración de derechos de una forma amplia, que aquí se ha comentado, no podemos limitarla a mi entender al menos, no deberíamos limitar el tema de las víctimas de las diferentes violencias tan solo a las víctimas mortales. Como bien se han señalado aquí, víctimas ha habido de un montón de vulneración de derechos, pues antes Sara comentaba, y yo estoy de acuerdo, es una vulneración de derechos el hecho de que ella vaya a un bar y tenga que ver una pintada así. Eso es algo que realmente te está afectando, ¿no? No creo que las vulneraciones de derechos hayan sido solo las muertes o esas secuelas más graves, ¿no? Evidentemente, todas las personas que han estado amenazadas por ETA, todos los familiares que han vivido en torno a esa situación, han sido víctimas de unas vulneraciones de derechos. Entiendo yo que no solo han sido víctimas de la dispersión las 16 personas que han muerto, víctimas de la dispersión han sido las miles y miles y miles de personas que han viajado durante estos últimos 27 años a ver a cualquier preso a una cárcel lejana. Personas que han puesto, y lo más importante, que siguen poniendo su vida en riesgo a día de hoy, 5 años después, porque yo y mucha gente no nos despertamos tranquilos cada fin de semana, nos despertamos con los nervios de que un amigo, un familiar, está en carretera y está poniendo su vida en peligro. Entiendo que también son víctimas de vulneraciones de derechos esas miles de personas que han sido torturadas en cuarteles de las tres de los tres cuerpos policiales, 4.500 según el último informe encargado por el Gobierno vasco. Pero no tan solo las personas que han sido torturadas, también muchas personas, muchos jóvenes que hemos vivido con miedo en nuestras casas, que nos hemos acostado con miedo por lo que esa noche podría venir. Podría venir la policía, podría echar la puerta abajo, podríamos ser detenidos y torturados. El despertarte a las 2 de la mañana, cuando oyes el ruido del ascensor, con terror, eso también es una vulneración de derechos, igual que lo es el sentirte amenazado por ETA o sentir que un familiar tuyo está en esa situación. Por lo tanto, las vulneraciones de derechos creo que han sido demasiadas en los últimos años
Y digo que veo con preocupación el transcurrir de estos 5 años porque hoy es el día en el que se siguen dando esas vulneraciones. Se ha hablado de reconocimiento. Efectivamente, en materia de víctimas, en estos 5 años ha habido pasos. Se han aprobado leyes en el Parlamento Vasco y en el Parlamento Navarro en el cual se han reconocido víctimas de abusos policiales que hasta entonces no eran reconocidas. Hoy es el día en el que todavía las víctimas de la dispersión, ni siquiera las víctimas mortales, no son reconocidas en ningún lado. Pero y para mí más importante incluso que el reconocimiento sería la garantía de no repetición, que se supone que va unida a una memoria o a una reparación, ¿no? La garantía de no repetición para mí es clave. Entiendo que cualquier víctima que ha sido víctima de una vulneración de derechos, y vuestro caso es, lo habéis comentado, ¿no? En cualquier momento en el que había otro atentado, revives, se te remueve, vuelves a revivir esos sentimientos. La garantía de no repetición es clave para hablar del sufrimiento en términos de pasado, es clave. Por eso hoy es el día en el que, por ejemplo, una víctima de la dispersión no puede hablar en términos de pasado sobre ese sufrimiento, porque no hay ninguna garantía de no repetición, más bien al contrario, hay casi, diría yo, garantías de que va a volver a ocurrir mientras no se le dé la vuelta a esa situación. Entonces, es bastante difícil hablar del pasado cuando esas vulneraciones de derechos siguen en el presente. Por lo tanto, reconocimiento y reparación de las víctimas creo que es una materia que queda pendiente, pero es que en el tema de los presos incluso no se trata solo del alejamiento, es que yo veo con muchísima preocupación que la situación es de involución absoluta, o sea, ante cualquier paso que se da en pro de la solución, es decir, cualquier iniciativa que el colectivo de presos lleva adelante, como puede ser, por ejemplo, la declaración que hizo pública en 2013, reconociendo el daño causado, comprometiéndose con el nuevo escenario y renunciando a las vías violentas, ante esas iniciativas, la respuesta del Estado español son operaciones contra Herrera, operaciones contra Etxerat, contra Jake Iadi, contra los abogados. Es decir, más vulneraciones de derechos. Ante voluntad de dar pasos hacia adelante, por ejemplo, en materia del desarme, lo que veo es que hay por parte del Estado una intencionalidad evidente en obstaculizar ese desarme, cosa que no ocurre en ningún otro lugar del mundo. En materia de desmilitarización, que son temas que son una de las recomendaciones del Foro Social, no es que no se haya dado una desmilitarización del pueblo vasco, que es el pueblo que más agentes armados tiene en Europa. Es que, al contrario, se está criminalizando la propia demanda y ya el solo demandar esa desmilitarización está llevando a gente a prisión. Entonces, yo hoy es el día que he pasado de ver hace 5 años con ilusión y esperanza en el sentido de, hostia, hay opciones de dejar atrás todo ese sufrimiento, de que esto se convierta en pasado, de poder escuchar las diferentes verdades que deben conformar la memoria. He pasado en 5 años a una situación de preocupación, de se siguen dando esas vulneraciones y encima me da la sensación de que por parte del Estado hay una intención de obstaculizar realmente que aquí pueda haber una solución justa y duradera y estable. Reconocimiento, reparación,